¿Tienes un poto en tu colección al que necesitas darle mantenimiento y no sabes cómo? Pues en el vídeo de hoy te lo explico paso a paso. ¡Comencemos! Mi nombre es Estefanía Díaz y estás en el canal Jardín Suculento. Así que si te gusta la jardinería y en especial las suculentas, te recomiendo que te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Subo vídeos de jardinería todos los domingos. Te voy a dejar por aquí también mi Instagram, Tu Jardín Suculento, para que vayas a seguirme por allí también, porque subo muchísimo contenido adicional al de este canal sobre la jardinería. Bueno chicos, pues en el día de hoy estamos aquí para enseñarles paso a paso cómo recuperé un poto que tenía, estaba en muy mal estado, y os enseño el antes, el después y el proceso para llegar hasta ese punto. Así que sin más dilación, comencemos. Mirad chicos, así se ve este pobre poto antes de hacerle el mantenimiento que le vamos a hacer y que voy a explicar cómo lo voy a hacer. Fijaros que ha estado aquí abandonado, no tiene forma ninguna, tiene poquísimas hojas, los tallos están súper desnudos, necesita tierrita nueva, pobrecito. Así se ve. Chicos, pues en el día de hoy vamos a intentar resucitar este poto. Como ya vieron, no tiene forma, está bastante mal cuidado, ha estado muy abandonado. Entonces vamos a vais a ver cómo le vamos a hacer el mantenimiento a este poto y vamos a volverle a dar forma, vamos a cortar esquejes, o sea, vamos a hacer de todo para que luzca otra vez bonito. Primero que nada, veis que tiene un montón de hojas secas, no se está dando nada bien aquí. Lo voy a tener primero que nada que sacar de este tutor. Están las raíces súper secas aquí. Fijaros las raíces como están. Si lo dejamos aquí así, en estas condiciones, va a terminar muriendo. Así que lo que hay que hacer es sacarlo. Vale, yo voy a empezar las partes sanas, las que están bien, voy a empezar a esquejarlas. Siempre esquejen por debajo de un nudo. Tenéis un vídeo en el canal donde os explico cómo esquejar perfectamente, paso a paso. Os lo voy a dejar por aquí, por si queréis ver ese vídeo también. En el día de hoy lo que le vamos a hacer es el mantenimiento a un poto cuando ya ha perdido su forma, cuando se ve feo. Y en el vídeo anterior, el que os he dejado por ahí, lo que os explico son todos sus cuidados. Así que este sería como un refuerzo del vídeo anterior, por lo cual os recomiendo que veáis primero el otro y luego, si queréis, podéis volver a este o ver este y luego ver el otro para saber cómo se cuida. Lo que prefieran, chicos. Vale. Voy a ir haciendo esquejes, como os comento, de la parte sana. Vamos a liberar a esta pobre de aquí, todo lo que se vea bien, aquí, aquí. Lo vamos a ir quitando para volverlo a plantar. El poto enraiza bastante fácil, lo podéis propagar tanto por agua o directamente plantarlo en tierra. Yo lo he hecho de las dos maneras. Hoy creo que lo voy a plantar directamente en la tierra. A ver qué tal le va. Vale.
Ahora vamos a ver si este fustor lo podemos reutilizar o no. Creo que sí. Vale. Está bastante enredado. Me va a costar mucho sacar todo esto de aquí. Aprovechamos también, les quitamos todas las hojas feas. Vale. No sé si sacarlo de la maceta. A ver qué tal. Sí, chicos, lo voy a sacar de la maceta. Este plato, esta tierra está bastante vieja también, vamos a sustituirle, a ponerle sustrato nuevo. Despegamos un poquito la tierra de los bordes. Madre mía, cómo pesa. A ver, pequeña, quiero ayudarte. Bueno, chicos, yo me quedo por aquí sacando toda esta tierra. Hay que ir despegando las raíces con cuidado. Y ahora nos vemos. Vale, chicos, he elegido una maceta más pequeña, ya la he llenado de sustrato. Vamos a empezar en esta maceta pequeña y cuando ya enraice la vamos a pasar a una maceta mayor para que con los riegos no se nos pudra. Vamos a ver de la maraña que tenemos aquí, que vamos a aprovechar. Y el tutor no se lo vamos a colocar todavía, lo vamos a colocar a posteriori. La verdad, chicos, nunca os dejéis ir tanto con una planta. Esta lleva mucho tiempo pidiendo auxilio. Y encima es un poto muy bonito, de variegado, miren. Una pena tenerlo así. Pero vais a ver el cambio espectacular que va a dar. El poto es una planta muy dócil. He hecho cortes, chicos, porque esto no tenía arreglo. Esto ya, fijaros que además toda la parte baja de las raíces y los tallos están todas secas. Lo único que sirve es lo que está por encima, que es lo que estoy rescatando. Así que yo creo que directamente lo que vamos a hacer son esquejes y no vamos a aprovechar nada de las raíces antiguas. Así también hacemos que haya todo un sistema radicular nuevo en la planta. La vamos a renovar por completo. Ay, voy a ir poniendo los esquejes por aquí porque se me están enredando. Chicos, contadme cuál es vuestro método preferido de propagación para los potos, si lo soléis hacer en agua o directamente en tierra. Yo lo hago de las dos maneras. Cuando lo haces en agua es muy bonito porque ves cómo salen las raíces y lo puedes controlar mejor. Cuando lo haces en sustrato, la manera en la que la planta te va a avisar de que ya está enraizando es cuando le empiecen a salir hojitas nuevas, pero no lo vas a poder saber de ninguna otra manera porque no ves sus raíces. En cambio, en agua sí que las puedes ver. Pero bueno, es cuestión de gusto, lo puedes hacer de las dos maneras. A ver. También existe la posibilidad de quitarla del tutor y
y colocar como una maceta colgante. Pasaríamos a tener un poto colgante. Esa es decisión vuestra. Yo en este caso lo voy a pasar a esta maceta y en función de cómo me crezca ya veré qué hago con él. Si le colocamos el tutor o la dejamos colgante. Fijaos, los tallos ya se estaban amarilleando, se estaba empezando a morir también. Este tallo ya está muy amarillo, no lo vamos a poder rescatar. Fijaros el color de este tallo. Lo vamos a intentar, pero lo veo complicado. Cuando vuestra planta se os amarillea es síntoma de exceso de riego, chicos, así que vais a saber que la estáis regando demasiado si empiezan a ponerse sus hojas amarillas. Y de aquí no vamos a poder, lamentablemente, rescatar nada más. Porque quiero un poco recuperar el tutor, si pudiera. Porque esta maraña está súper pegada al tutor. Pues aquí está el tutor ya liberado. Lo vamos a limpiar muy bien y lo dejamos a un ladito a ver si en un futuro lo volvemos a reutilizar. Para los que sois de España, esto se vende en Leroy Merlin, lo podéis encontrar ahí, y si no, pues lo podéis hacer ustedes, lo podéis intentar crear. Y como os comentaba, es una pena, pero todo esto lo voy a tirar porque está todo prácticamente muerto y nos vamos a quedar con esto, que es lo que hemos rescatado. Y lo vamos a ir colocando aquí en la tierra. Fijaros esto que está aquí. A ver si me enfoca. Son sus raíces. Así que intentad colocar las raíces pegaditas a la tierra para que se pueda pegar. Uy. Vamos a ir apoyando aquí. A ver si me cabe todo en esta maceta. A ver, vamos a cortar aquí. A ver, vamos a meter por aquí. Son muy largos, los voy a cortar en dos para propagar este poto. Vamos a enterrar bien las raíces. Esta que está en la base se la voy a quitar. La enterramos aquí. Aquí siempre intenten colocar algo de raíz en la tierra y quitar las hojas basales. ¿Veis? La raicita esta que está aquí, corto debajo de este nudo y la planto. Ya como comentaba, cuando enraice lo que hacemos es pasarla a una maceta mayor y le vamos dando forma. Por ahora no quiero pasarla a una maceta muy grande porque se me puede pudrir con los riegos. Esta planta no la voy a regar hasta pasado 4 o 5 días para que dé tiempo a todos estos cortes a que cicatricen, para que no se nos pudra. Y si la vais a meter en agua, exactamente lo mismo. Esperad por lo menos un día a que el corte cicatrice y luego la metéis en agua, porque si no, se os puede pudrir el tallo. Veis que es bastante sencillo hacerle el mantenimiento, simplemente es cortar, es esquejar y volver a replantar. A ver qué nos queda por aquí. Todavía nos quedan.
Entre menos hojas dejes en el tallo, más fácil va a ser para él enraizar. No hace falta que esté el tallo lleno de hojas y tampoco hacer los tallos muy grandes, para que sea mucho más fácil para él. Vale. Pues chicos, así quedó. Creo que se ve mucho mejor que como se veía antes. Voy a cortar aquí que está feo. Todo lo que vayáis viendo de hojas feas, hojas amarillentas, hojas que estén quemadas, las vamos a ir quitando porque no nos va a favorecer para nada la recuperación de esta planta. Y como os comentaba, no la voy a regar hasta pasados 4 o 5 días. Voy a empezar a hacerle sus riegos normales y esperar a que empiece a enraizar aquí y me empiece a crecer. A ver, vamos a hacer otra por aquí. Pues bueno chicos, este es el proceso que hemos llevado a día de hoy, el mantenimiento que le hemos hecho a este poto para renovarlo por completo, y vamos a ir haciéndole un seguimiento a ver qué tal le va. Los tallos que vea demasiado largos los voy a cortar y así vamos ya dándole formita a este poto. Pues bueno chicos, así quedó en el día de hoy. Bueno chicos, pues ya han pasado 2 meses desde que esquejamos y cortamos todo el poto. Fijaros qué maravilla cómo se recuperó. Todo esto son hojitas nuevas que le están saliendo. Pegaron todos los trocitos. Uy, que se me ha caído. Ahí quedó. Como os comentaba, todos los trocitos pegaron. Y ahora sí que se ve bonito. Fijaros estas hojitas variegadas, qué maravilla, cómo brillan. Y el tamaño de las hojas también, bastante grande. Bueno chicos, pues hoy quería compartir con ustedes cómo colocarle el tutor al poto. Yo lo compro ya hecho. Sé que hay gente que me ha preguntado que cómo lo hago. Yo lo consigo en Leroy Merlin. Ya viene hecho ya. Lo que no compré fue algún tipo de traba o algo para ir trabando la rama alrededor del poto. Vamos a ver si lo puedo trabar sin eso. A ver, voy a abrirlo. Aquí está. Los hay de diferentes tamaños. Este es el intermedio. Yo lo que he ido haciendo ha sido ir desenrollando el poto. Esto trae una punta que se clava. Perfecto. Perdonen chicos que estoy descalza. Ay. Vale, se clava muy bien para que no se mueva. Yo lo voy a poner en la parte de atrás. Lo podría poner en medio, pero aquí delante estos están todavía bastante cortitos. A ver, bueno, este por ejemplo ya se puede llevar. Y directamente buscar los lados que estén más largos. A ver, este está corto. Vale, adelante lo que voy a ir poniéndolos aquí alrededor de la maceta para que se vaya llenando. Y estos que son los más largos son los que voy a ir enrollando. Se supone, estas son las raicitas. Se supone que estas raíces se van a ir fijando luego aquí a esta fibra de coco. Y va creciendo hacia arriba. Lo que necesitamos es algo para que ahora se quede mantenido. Yo voy a ver si consigo alguna cuerda, alguna cosa donde las puedo ir agarrando así, ¿veis? Vale chicos, mirad, conseguí esta tanza. Es la que voy a usar para ir atando aquí y a la altura que os guste. Las vamos atando para que se queden aquí mantenidas. Luego ya para empezar a crecer y a pegarse al tutor. Pero por ahora tienes que pegarlas tú. Y simplemente es ir enrollándolas alrededor del tutor, donde más te guste.
y unirla con la tabla. Para limpiar las hojitas feas. Y a ver, por aquí hay otra, pero la vamos a meter en tierra para propagar, para que se llene mucho más esta parte. Y esta también la vamos a meter aquí en la tierra para que se siga propagando también. Igual. El poto tenemos que ir dándole forma a menudo, lo vamos a ir colocando y redistribuyendo como nosotros más nos guste. Unas las podemos ir enrollando, otras las podemos ir colocando en tierra para propagarla y así, etcétera, como más nos guste. Yo voy a aprovechar también para limpiar las hojitas feas. Así. Y ya lo vamos a colocar en su ubicación definitiva. Vale, chicos, pues como os comento, unos de los tallitos los podemos enterrar en tierra, de esas raíces van a salir tallos nuevos y se os va a propagar, y los otros los podemos ir enrollando en el tutor para que vaya creciendo hacia arriba, y una vez que llegue hasta la punta de arriba los damos la dirección para que empiecen a bajar hacia abajo. Esta sería la manera de tener el poto en tutor, ¿vale? Lo podéis tener también colgado. Y la segunda opción es tipo arbustiva, así en tutor. Podéis elegir la que más os guste. Fijaros que al tutor todavía le queda bastante altura. Todavía va a poder crecer todo eso hasta allá arriba. Lo he querido comprar largo desde ya, como os comentaba, para que me dure mucho más. Y eso, tenéis que tener algo para ir fijando esas hojas, esos tallos al tutor, porque hasta que no se peguen a través de sus raicitas, ellas luego se van a ir enterrando, se van a ir uniendo aquí de forma natural, pero al principio, la primera vez, hay que fijarlas así como yo lo he hecho. Y nada más, chicos, esta es la manera de cómo colocarle el tutor a nuestro poto. Bueno, chicos, pues 2 meses después, así luce este hermoso poto. Miren cómo se ha recuperado. Ha crecido muchísimo desde que le colocamos el tutor. Está precioso, súper frondoso. Ha sacado muchísimas hojas nuevas. Y así luce a día de hoy. Súper, súper, súper bonito. Todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya resultado muy interesante. Si ha sido así, os pido que me dejen un me gusta y que compartan este vídeo con todos esos amantes de la jardinería. Y si es la primera vez que estás por aquí y todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, dale a ese botoncito rojo que pone suscribirse y únete a esta hermosa comunidad plantil. Nos vemos por mi Instagram, Tu Jardín Suculento, y esto será hasta la próxima semana. ¡Chao!